Este se llama, ¿lo quieren en español o en inglés? Yes. Sí. 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 Okay. Está en inglés. Bueno, a lo mejor lo leo. Se llama Deserts or Desserts. Postres o desiertos. I have been to deserts of more than me. I have been to the deserts of my own continents of misery. No, ce n'est pas la chanson des misérables que je chante. No es la canción de los miserables que canto. Autour des invalides qui peuvent encore chanter. Alrededor de los inválidos que todavía pueden cantar. C'est peut-être que le soleil du midi nous rende aveugle. Probablemente el sol de mediodía nos hace ciegos. L'Afrique nous attend avec sa clarité et son élégance qui n'est pas encore ramassée. África nos espera con su claridad, su elegancia que todavía no se recoge. No nous mangerons pas les serpents du futur. We will not eat the serpents of the future. Les desserts que j'ai trouvés sont pas encore glorifiés. Si le chihuahua ou dessert de Sonora était en Angleterre, alors là, on les aurait déjà domestiqués. Si el desierto de Chihuahua o de Sonora estuvieran en Inglaterra, entonces ya los habríamos domesticado. Oh, there, they would have been already domesticated. Quand je dis dessert, je ne veux pas dire qui sert le dessert. Non, je ne veux pas remuer ce mousse qui me taquine. Le Colorado Plateau, Mojave, Colombia, Plateau m'attendent, Atacama, Death Valley, Great Basin, Patagonie m'attendent. La mémoire, c'est comme un cordeau dans lequel on plonge chaque jour, sans écrire le jour ou la minute. La memoria es como un cuerpo de agua en el cual uno se echa un clavado sin saber el día o el minuto. Todos los días. Que nos dará otro cuerpo de agua. Comme si on allait à revers dans un camion lourd qui te permet seulement d'aller en arrière plus lentement que d'attraper le futur. As if you were reversing on a heavy semi-truck which allows you only to go backwards slowly then to trap the future. Je m'excuse, mes cauchemars n'ont pas encore fini. Me disculpo, las pesadillas no han terminado, aún tenerlo. Postres o desiertos. Y en este poema menciono todos los desiertos del mundo, los más importantes. Bien, voy a terminar con un par de poemitas nuevos que no están publicados. Y también nos pueden hacer preguntas, si quieren, o sea, creo que hay varios poetas aquí que no les importaría si nos hacen preguntas. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Qué es el español para ti? Todo. Yo escribía únicamente en español antes. Y lo que pasa es que para ser académicos, para trabajar en la universidad, nos exigen, como yo estoy, escritora creativa, pero también publico crítica literaria sobre otros autores. Y entonces me exigen que publique en las dos áreas. ¿Sí? Y entonces, hay formas muy bonitas de hacer las cosas. Y a mí, Adrienne Rich, que es una poeta norteamericana muy renombrada, me ayudó. Porque ella, cuando yo me pidieron que leyera con ella, ella me pidió que leyera con ella en 1994, que le dieron un premio en California. Yo no la conocía, pero ella sabía que yo iba a las escuelas a leerles poemas en español a los niños. ¿Sí?
porque quería que supieran que existía la poesía en español, no como nosotros que, ¿verdad?, que fuimos a las escuelas aquí en Estados Unidos y nunca vimos un poeta, ¿no? Supimos que había poesía en español. Gracias a Dios que yo iba a México en el, todos los años, y entonces allá, y también fue a la escuela allá, allá vi que, la, que ser poeta es una profesión en Latinoamérica y en muchos otros países. Mientras que aquí, cuando les preguntamos a los niños qué quiere ser, no esperamos que nos digan poeta, ¿verdad? No es algo tan respetable. Entonces, ella me pidió que yo tradujera algunos de los poemas, porque ella sabía que yo tenía que publicar en inglés para que tuviera más alcance en mi trabajo. Entonces empecé a publicar en inglés, pero lo ideal, hay muchos autores que se rehúsan. Uno de ellos es mi gran amigo Jesús Rosales, que es profesor y acaba de sacar un libro, una novela preciosa que se llama El Hombre de Arena. Y él ha publicado siempre en español. Pero es difícil. No sé si contesté su pregunta, ¿no? Pero para mí el español lo es todo. Los primeros 5 años de la vida de mis hijos vivíamos en California Central, pero yo, ese es mi marido, que es un alma de Dios, porque yo dije, se va a arrepentir, ¿no? Cuando decidimos tener hijos, le dije, tú no les vas a hablar en inglés hasta que no tengan 5 o 6 años, ¿sí? Y me lo cumplió. Todas sus películas eran en español, mi mamá los cuidaba en español, y cuando veníamos a California, este que está aquí, el Enriquillo, decía, ¿a dónde vamos, mamá? ¿A México, California o a California? ¿A México, California o a México, México? Porque para él esto era México, California. Bueno, voy a cerrar con... se llama Waiting for Godot, Esperando a Godot, que es una obra literaria también. Waiting, hoping that the roses grow in my car, I drive without heat nor chemicals, for towards the indispensable love of those who never wanted to love, some homeless, some in a daze, those who have more holes than a net, and you. No, todavía no termino, es que no podía. Waiting for the roses to not suffer, to not perish, that the gladiolus and geraniums bloom, the roses, violets, the Madonna lilies and the carnations of my imagination, waiting for them to find me. Doorbells scared of pandemics and depressions, mail and confusion. I reach for you at night, as did my mother, the rosary, as did my father, alcohol, who always wanted one more 40, as did my sister, pills, as did my grandmother, God. Impatient, I search for you because you don't have a park to get lost in, nor do you have relatives who make you late, nor friends with whom to talk to death. Happiness, felicidad, I search for you, and I search for you, and I search for you. Esperando a Godot, esperando te busco. Lo voy a leer rápidamente en español. Esperando a que las rosas crezcan en mi carro, conduzco sin calefacción, ni químicos, hasta hacia el amor indispensable de los que nunca quisieron querer, algunos indigentes, algunos atarantados, los que tienen más agujeros que una red, y tú. Esperando a que las rosas no padezcan, no perezcan,
a que florezcan las gladiolas y los geranios, las rosas, las violetas, las azucenas y los claveles de mi imaginario, esperando a que me busquen los timbres asustados por pandemias y depresiones, correos y confusiones. Te busco de noche como al rosario mi madre, como al alcohol mi padre, que siempre quiso una caguama más, como a las píldoras mi hermana, como a Dios mi abuela. Desesperada te busco porque no tienes parque donde perderte, ni tienes familiares que te hagan tardar, ni amigos con quienes platicar hasta la muerte. Felicidad, te busco y te busco y te busco.